me maltrató. Mi padre nunca me pegó. ¿Qué es esto, Fiorella Dualde? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bueno, este espectáculo se denomina Riccieri Solo, Palabra, Show y Poesía, que se va a poder comenzar a disfrutar a partir del próximo viernes 3 de mayo y durante todos los viernes de mayo a las 21:30 en la Sala de Eventos y Conferencias del Teatro Solís. Esta es una propuesta artística, unipersonal del poeta, performer y productor Gabriel Riccieri, que desde el año 1990 viene llevando la poesía a un campo interdisciplinario. Riccieri dijo a 810 Vivo que la base del espectáculo son poemas acompañados por una puesta en escena simple y a la vez contundente. La definición palabra, show y poesía que acompaña al Riccieri Solo, un poco cuentan de qué se trata, digamos, ¿no? La base, el texto del espectáculo son poemas, pero nada más lejano a una lectura de poesía que lo que es el show, digamos, ¿no? Yo trabajo con un montón de elementos que acompañan a la palabra, el espectáculo tiene como característica que la escenografía, el vestuario, todo está pensado por esa misma persona, digamos, que es el mismo poeta que lo interpreta. Bueno, además indicó que se inspiró para hacer esta obra en el concepto de circo de campaña para definir lo que es la escenografía, que está compuesta, bueno, por cajas de música, viejos discos de pasta, un megáfono, un timbre y lamparitas de colores. La verdad es que nunca fui a un circo de campaña, pero sí la imagen que eso me trae de una propuesta simple y a la vez muy visual, digamos, ¿no? La iluminación del show son bombitas de colores con un aparato que yo manejo desde el escenario que genero secuencias de luces o que bajo y sube las luces. Todo lo que trata es de ayudar al espectador a conectarse con el, no con la palabra, sino con el sentimiento que transmite esa palabra, digamos. Ni me maltrató. Riccieri apunta a través de estos elementos, la interpretación de la voz, el movimiento y la poesía, lograr una conmoción en el espectador. Yo creo que cualquier espectáculo se termina de armar con el público, digamos, ¿no? Siempre depende mucho de cuál sea el camino que vos trabajás, cómo te enfrentás al público, pero de cualquier manera el público completa lo que es la propuesta del espectáculo. Entonces, de acuerdo a cuál sea la respuesta o el tipo de público o cómo entienda, cómo sienta el espectáculo, yo me introduzco más, trato de trabajar con ellos, digamos, ¿no? No como una propuesta específica de acá hay interacción con el público, para nada, sino escuchando lo que está pasando y tratando de incorporar eso a la propuesta. Los relatos que pone en escena hablan sobre el amor, la muerte, lo que siente acerca de cómo ve el hombre el mundo en el que vive, entre otros. Bueno, Gabriel Riccieri vuelve al Solís con esta nueva propuesta que integra la palabra, el movimiento, la música y la luz.